Vale, caballeros, bienvenidos a un capítulo más de nuestros amigos los mexicanos en nuestro gran deseo y en nuestras aras de conquistar toda Norteamérica bajo nuestro poder. Estamos muy cerquita de poder declarar una guerra por protectorado sobre Canadá, que no sé si nos completaría el logro, sinceramente. Quiero pensar que no. Y estamos también pendientes un poco de ver si nos estalla aquí una guerra civil. Y nos cargamos a la iglesia. Tenemos la separación total. Y con la separación total, pues quizás se me ocurre lo que podríamos hacer es también cambiar la ley de educación. Perdón, la ley sanitaria. Y también subir esa institución, que es algo que me molaría mucho hacer. De modo que empecemos a tener población a raudales, ¿no? Entonces ahora nos está entrando población. Nuestros capitalistas están haciendo cosas. No sé si en nuestro país, quiero pensar que sí. Están metiendo muchas centrales eléctricas. Quizá podríamos cambiar el método de producción también en las centrales eléctricas. Ya digo, aquí casi que me interesa que esto estalle, tío. Porque tenemos nuestro ejército principalmente en nuestra capital, en México. Lo malo es que pues muchos métodos de producción y muchas historias pues se nos van a fastidiar, pero bueno, de todos modos hemos aprobado esto a tiempo, o sea que se acabó. Vale, en fin, tenemos materiales sintéticos y eso nos permite. Mira, aquí caucho tenemos, o sea que vamos a aprovechar eso también, y esto también lo vamos a aprovechar. Que nuestras fábricas, no, las textiles, no, perdón. ¿Y dónde están? Si hemos hecho la Academia de Artes, vamos a meter el fotográfico. Vale, aquí producir rayón, que nos va a dar seda. Y debería solucionarse el problema de la seda. Seguimos teniendo problema de radios, pero sinceramente no sé cómo demonios lo podemos solucionar. Y caucho, pues que sí que es mega rentable. De hecho, podemos meter en la capital un montón de caucho. Vamos a hacerlo. Y vamos un poco fastidiados de autoridad. Vamos a quitar los esfuerzos de reclutamiento, que lógicamente pues tampoco los estamos empleando ahora. Los usamos para esa guerra previamente. Y respecto a la influencia, etcétera, pues no puedo hacer mucho más. Pero bueno, estas fábricas de caucho se hacen rápidamente y nos podemos dedicar a otra cosa. Y como digo, el objetivo sería estar como suficientemente fuertes. O sea, quizá hacer una inversión muy grande de. Quizá hacer una inversión muy grande militar en cuanto nos recuperemos un pelín económicamente. Para simplemente pues meter una mega guerra a Inglaterra, y aunque luego se nos vaya la economía a la mierda, si ganamos la guerra y conseguimos el logro, pues ya tenemos nuestros objetivos. O sea, no necesitaríamos literalmente hacer nada más. Que sé que suena un poco. Sé que no suena muy ufano, ¿no? Vamos a decirlo así, pero lo que hay. De que esto debería estar funcionando. No sé si es que nos está faltando población en este estado. Vale, con esto completamos ya la etapa positivista. Y aquí vamos a pillar más acceso a la educación, cualificaciones y ese tipo de cosas. Vale, ya vamos a estar intentando ahorrar un poquito de dinero. Porque en nuestro mercado lo que está faltando. Podemos exportar ropa de lujo. Es que literalmente nuestros capitalistas deberían estar bastante contentos con el país. Seda nos sigue faltando. Curiosamente, me molaría también mucho hacer puertos para aumentar nuestras rutas comerciales. De hecho, estamos aquí un poco en el límite. La verdad que es algo que me gustaría bastante hacer, pero bueno, económicamente ya sabéis que no estamos tampoco en nuestro prime. Entonces, bueno, producción de automóviles. En general creo que es bastante mal. Método de producción, eso tengo entendido. Aquí podríamos tirar de automóviles, pero bueno, no lo vamos a hacer. Tengo entendido que es bastante mal el método de producción, entonces en general tiendo a no ponerlo. Naranjales, supongo que no lo quiero poner. Esto sí. Minas de carbón. Vale, podemos quizá poner. Alguna cosilla eléctrica, tío. Donde vayan dejando. Y las plataformas petrolíferas tendrían que tirar a toda caña, pero bueno. Por cierto, las plantaciones de caucho están con la irrigación automática, nice. Vale, pues. Si luego también tenemos aquí el tema de África, de Nueva África. Que también si invirtiéramos en su capital en cualquier mierda, pues se volvería un poquito más leal. Los cabrones, la verdad, que no ponen mucho su parte. Pero 0,25 por.
por infamia, pero claro, aquí no pone que la infamia afecte a esto, ¿no? Pero bueno. Bien, planificación centralizada. Esto está muy bien. No sé si tenemos ya las radios. Y bases navales. Perfecto. Es que, bueno, planificación centralizada realmente. Centralita telefónica. Pero la centralita telefónica no sé si requiere de... ¿cómo se llama? De radios. Requiere teléfonos. Y teléfonos igual sí que podemos producir, ¿no? ¿Dónde demonios se producían los teléfonos, tío? Aquí no, teléfono. Vale. A ver, vamos muy bien de poder administrativo, ¿no? Pero bueno. Podríamos quizás subirlo. Libertad de pensamiento se ha completado. Mira, que rindan más las universidades. Veamos que baje un poquito el tema de los rebeldes, tío. A ver, ahora los capitalistas están funcionando, que es algo que llevamos esperando toda la partida. Vamos a esperar a ver si pueden llenar pronto la cola. Y lo que haremos en ese caso es subir la... Si conseguimos que llenen la cola, empezaremos a aumentar lo de la construcción. Y esto ya, tío, aquí lo ideal sería invertir, tío. Es que 0,25 por infamia, pero tampoco me deja ver. Será por estar encima de algún umbral de infamia, supongo, tío. Pero claro, no tenemos forma de bajarlo. Si fuéramos muy bien de diplomacia, hacíamos nuestro propio bloque de poder, que también nos ayudaría. Los católicos, no quiero saber nada de ellos, tío. Están casi en 80 de relaciones. Supongo que cuando estemos en 80 relaciones, pues ya tendremos un bonus ahí como más importante, ¿no? Puedo reducir la autonomía por 32 de infamia. Realmente con estos tres estados ya tenemos el logro, que es un poco el objetivo que tenemos. Entonces, bueno, aquí en teoría los capitalistas se van a enriquecer cada vez más porque estarán haciendo edificios que teóricamente son rentables para nuestro país. Y aquí estamos con los impuestos al mínimo, que bueno, se celebra bastante, tío. Si conseguimos que vaya subiendo un pelín el nivel de vida. Digamos que se están dando todas las circunstancias como para que prospere el país, básicamente. Separación total, podríamos ir a por el ateísmo de Estado y matamos a los... A la iglesia católica, tío. Y ganamos un poquito más de autoridad. Vamos a intentarlo. Ya sea que nos dejen en paz. Vale. Si conseguimos 1 millón de lealistas, estaría bien. Sería bonito de ver. Bueno, ya que claramente pues, nuestra colonización va a terminar en breves. Es que ya digo, tampoco. O sea, quiero decir, invertir aquí en las. En el teléfono está bien. Porque mejoramos las administraciones y tal, nuestra capacidad administrativa. Pero sinceramente. Estoy pensando que quizá algo de esto estaría bien también, ¿no? Pues llegar a sacar unos. Meterle unos tanques a los británicos también molaría mucho, la verdad. Entonces creo que vamos a optar por no hacer esto. Y vamos a meter todos los. Vamos a ir metiendo todo esto, tío. Vamos a prepararnos, o sea, al final lo que queremos hacer es una mega guerra con los británicos, incluso aumentar nuestro ejército si es posible. Vale, vamos a ver ahora cuando esto baje a menos de 50, si se nos va el malus con nuestro querido vasallo, aunque bueno, estamos a punto de estar en relaciones cordiales, si no me equivoco, en 80 nos ponemos en relaciones cordiales y debería bajarle bastante, bastante el tema de la... del deseo de libertad. Ahí está en 80, en amables, perdón, no en cordiales. Y ahora este tío... Nada, no le baja. Bueno, baja en menos 0,03. Vamos a ver cuando pasemos de infamia. Ahí está. Ahora empezamos a bajar. Vale, se ha ido el malus. Un malus bastante potente. Baja en menos 0,18 ahora. Sigue siendo bastante poco, ¿no? Sigue siendo bastante poco, pero bueno. Esto seguimos sin poder importarlo, ¿no? No produce nadie a nivel mundial. Pues yo creo que sí, que nos vamos a meter tema militar. Bajamos nuestro ejército ahora. Vamos a sacar aquí. La infantería de pelotones. Más probabilidad de descubrimiento de recursos. Cristo Redentor. Etcétera, etcétera. Vale, infantería de pelotones que no puedo ver qué requiere. Desgraciadamente.
Nos va a pedir municiones más pequeñas y radios. O sea, vamos a necesitar las radios, sí o sí. Pues habría que rushear la radio, tío. Esto sale muy rápido. Vamos a darle a la radio primero. Y luego vamos a por la infantería de pelotones. Lo que digo es que si tenemos, si vamos mejor tecnológicamente que los británicos, no necesitamos necesariamente tampoco el tener más tropas que ellos, que obviamente sería muy positivo, ¿no? Pero yo pienso que se les puede ganar, tío. Y más si están metidos en tantos pollos. Tienen 400 regimientos, pero igual con 300 algo así. Ocupar rápidamente estos tres estados. Intentar que estén algo distraídos, etcétera, ¿no? Vale, me voy a atrever a ir construyendo algo, tío. Opio. Opio en Sinaloa. Y exportamos el opio, tío. Esa no sería mala, ¿eh? Ojo, no sería mala esa, tío. Mirad, petróleo podemos sacar a montones también. Caucho también. Hay cositas muy rentables. Pero vamos a exportar opio, tío. A ver. Vale, vamos a hacer. Vamos a ir haciendo de forma que perdamos un poquito de dinero, pero no mucho. Se irá haciendo de poco a poco. Y lo que vamos a hacer con el opio, ya de ya, va a ser empezar a exportarlo. No me quiere comprar nadie. Ah, lo que podríamos hacer también son puertos, coño. No, no he caído en ello. Pero sí, 100% podríamos empezar a meter puertos. Ya ves, si es que apenas tenemos. Vamos a ir metiendo puertos poco a poco. Y a ver cómo va con la construcción. ¿Cómo va el fondo de inversión? Vale. Ya tenemos casi 1 millón, ¿eh? Proceso de arco eléctrico en las acelerías. Ah, por cierto, aquí teníamos la planta de carbón y no le he cambiado. Tenemos ya 18 fábricas eléctricas. Vamos a ir poniendo cosillas de electricidad por aquí. Acelerías. Es un poco rollo lo de la electricidad, pero bueno, es una mecánica que ya sabéis que no mola demasiado, pero bueno. ¿Tenéis buen estado? Abajo está inútil. Mira, el ateísmo de estado tiene muy buena pinta, que por cierto hay un logro que creo que es ser líder de un bloque con el ateísmo de estado. Que puede estar divertido. Pero sí, ya veo que aquí claramente con Voice no tenemos apenas. Y es típica inversión del estado que tendríamos que intentar tener solucionada. Las administraciones gubernamentales realmente podríamos quitar la expansión automática porque en general, o sea, en nada vamos a tener ya muchísimo poder administrativo. Muchísima capacidad administrativa que se diría, ¿no? Estamos bastante bien de infamia, ¿eh? Y tenemos una revolución o algo. ¿O no? Han hecho ahí amago. Vale, ¿cómo vas, campeón? Va bajando, va bajando. A ver, si bajamos un poquito más de infamia, pues bajará más todavía, ¿no? Vale, otra compañía más. Más burocracia. Me da un pelín igual la burocracia. Leales por aumento de nivel de vida. Consumo de suministros, plantas de fertilizantes, influencia con boys y rendimiento de astilleros. Esa es buena también. Sinceramente, voy a quitar los radicales. Perdón, voy a poner la de los leales, tío. Vamos a poner la de los leales porque ahora que nos estamos dedicando a que suba el nivel de vida de la gente. Que no me hagáis poner el agrarismo, por el amor de Dios, lo pido, ¿eh? Vale, luego lo de euforia, que bueno, obviamente ya lo teníamos. Inglaterra tiene una guerra con Bali. Ok. Tenemos que poner algún interés quizá en Europa. Para intentar meternos en alguna guerra contra los británicos. Quizás sería buena idea.
quizás sería buena idea. Voy a meter más puertos. ¿Qué pasa? Eso está bugueadísimo, tío. ¿Qué pasa? Vale, no sé, normalmente ya, imagino que llegaremos a los 100 millones de PIB. Que no es mucho, pero bueno. Vaya, vale, tenemos el teléfono y por eso más intereses declarados. Que imagino que deberíamos. Cartografía del oeste americano. Y lo de Panamá lo podríamos sacar también. Vale, acaba de sacar la tecnología de las radios, ¿no? Industria eléctrica. De teléfonos, vale. Vamos a sacar teléfonos por aquí. Empezaremos a cambiar ahora el método de producción de las fábricas y nos dedicamos a hacer esas cosas que creo que cuesta principalmente. Bueno, estos ya son insurrectos, ¿no? ¿Qué más nos da? Vale, las radios las solucionamos relativamente pronto. Así no sé si nos va a dar el tiempo en esta partida para que salga todo. La producción de radios todavía no. Entonces, estos van a producir teléfonos. Y si no me equivoco, en nuestras administraciones gubernamentales podemos poner centralitas telefónicas. Que habrá que ir 340 teléfonos. Y esto cada uno genera. No lo podemos ver. 340 teléfonos y cada uno genera 60. Nos faltará alguno más. Pero bueno, espera que se creen estos. Lógicamente. Y tenemos una rebelión por ahí, por cierto. Al final no hemos hecho nada como. No, no hemos jugado mucho internacionalmente, tío, a conquistar cosas y tal. Pero es que creo que la situación tampoco se ha dado, ¿no? Supongo que si hubiéramos jugado la partida de otra manera, ¿no? Por ejemplo, lo que me dijisteis de hacer la estrategia que hizo. ¿Cómo se llama? Bueno, el chaval este que sube vídeos del Victoria 3, no me salió el nombre. Pero que hizo de petar todo de regimientos de recluta e invadir Estados Unidos de primera, si te lo cargas y ya. Que le den, pues esa lógicamente es muy buena estrategia, ¿no? Pero bueno. Esto va bajando. Esto nos va a costar como 40 de infamia, también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea que tampoco estamos perdiendo el tiempo porque realmente es que la infamia la tenemos que bajar. A leyes contra la pobreza igual lo podríamos aprobar, sinceramente, pero bueno. O sea, por el sufragio femenino. Más mano de obra. Tenemos 2 millones de campesinos, o sea, vamos bastante bien de mano de obra, ¿no? Tampoco podemos aprobar mucho más. Bueno, supongo que esto hace feliz a la gente, ¿no? El fondo de inversión está creciendo, pero realmente tengo ya capacidad de construcción como para que lo aprovechen. Vale, se terminaron ya las centrales eléctricas. Vamos a cambiar el método de producción de. Bueno, el puerto, mirad, puerto moderno, podemos tirar también. Ya que la administración gubernamental, y obviamente le van a faltar teléfonos. Pero bueno, aquí en Texas. ¿Dónde están? Madre mía, o estoy yo muy ciego, tío, no las veo. Las hicimos en. No, las hicimos en México. Están empleando gente, ¿no? Privatizado. Y vamos mucha pasta de repente. Pero no deberíamos, ¿no? Porque solo estamos produciendo realmente. No entiendo que palmemos tanta pasta ahora. En fin. Buah, lo de la sanidad, ¿qué pasa, tío?
Esto se nos ha olvidado aquí hace rato. ¿Quién quiere sacar esto? Los sindicatos, únicamente les preocupa a los sindicatos. Tío, ¿por qué estamos palmando tanta pasta por cambiar el método de producción de las administraciones? ¿En serio? Cojones, tío. Ya 86. ¿Qué pasa? Ah, porque estamos construyendo ahora las administraciones. Vale. Me había vuelto loco. Vale, fertilizantes químicos en las plantaciones. Que sea el último método de producción. Y tenemos la radio, que nos da también más intereses declarados. Y nos permite tener una de las mejores tropas del juego. Vale, no sé si cambia el método de producción aquí a radio, supongo que sí. Perdón, en México, está en México, se me olvida. Industrias eléctricas. Esto voy a contratar algo ahora. Y lógicamente hay que meter muchas más centrales eléctricas, pero bueno, yo supongo que eso lo van haciendo los. ¿Y otra mega guerra en Europa? Nadie quiere nuestro apoyo. Joder, el acuerdo comercial por poco. Estos diplomáticamente no me dan nada. Vale, pues nada. Vamos a sacar esta tecnología en los adiestramientos de suboficiales. Voy a meter quizá 5 industrias eléctricas más aquí. Vamos a meter 5 fábricas más de munición, de armamento y de artillería. Ahora subiremos un poco los impuestos si hace falta. Falta transporte y electricidad en México. Pero bueno, esto supongo que lo irán haciendo los capitalistas. Nivel de vida bajo, ya lo sé, tío. Yo qué sé. Yo intento con toda mi alma. Y tenemos las leyes contra la pobreza. Ha reducido bastante esto, los rebeldes. Nice. Y esto está la gente muy a favor. Realmente podríamos aprobar cualquiera. Vamos a por el suplente femenino del tirón y ya está. Bueno, está ahí otra mega guerra entre Francia e Inglaterra. Mola. O no puedo reducirle la autonomía legalmente. Lo haremos. Sunish. Va el psicoanálisis, más influencia, nice. Gran Bretaña coloniza Nueva Guinea. Y aquí hay una guerra también con España. ¿España e Inglaterra o qué? No podemos meter a los. Voy a meter a los industrialistas, pero es que no sé, no creo que quieran nada tampoco, ¿no? Pues nada, pues ya es cuestión aquí de sacar un poco estas tecnologías, todas las que podamos, hacer un mega ejército. Y aquí, por cierto, hay una guerra interna, ¿o qué? No, a Zanzíbar, ¿no? Pero hay como una guerra con esta gente, ¿no? Y así dejamos preparadas un poco la industria para crear algo más de ejército. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Es que realmente aquí. Claro, es que no tenemos tantas reclutas como teníamos antes. Vale, pues lo que voy a hacer. No pagamos tanta pasta en realidad, pero. Vamos a subirlo quizá un pelín. Flota, yo entiendo que no la vamos ni a utilizar, ¿no? Yo diría que no la vamos ni a utilizar, pero bueno. Este tiene más ataque. Podemos intentar, por cierto, buscar un tío que nos ayudase a pasar el intralista que le he dado. O sea, un tío que nos ayudase a pasar el sufragio femenino, ¿no? O sea, perdón, el multiculturalismo, ¿no? Pero bueno, exclusión cultural, en fin, estos tíos están muy por la labor. Pues nada, vamos a ampliar nuestro ejército.
Vamos a hacer todos esos cuarteles. Vale, al carrer. Esto está pensado ya de cara al endgame de la partida, ¿vale? De cara a meterle una mega guerra a los británicos y que se jodan. ¿Promulgar multiculturalismo? ¿Pero quién apoya esto? Hostia, ¿están a favor del multiculturalismo? Hay alguien que está a favor del multiculturalismo. Vamos a por ello de una, ¿eh? Y por esto aquí podemos poblar nuevamente el oeste americano. Y vienen los griegos. Ok. Vale, se aprueba el sufragio femenino ya. ¿En serio vamos a sacar el multiculturalismo? Nice, ¿eh? Vale, creo que podríamos aumentar un poco la construcción, ¿no? Uy. Ya que se hemos acabado con la era de los caudillos, hombre, ha durado casi toda la partida, la verdad. Pero bueno. Mira, 20 de legitimidad. O vuelta a caer el nivel de vida. Yo de verdad a veces no entiendo nada. Yo a veces no entiendo nada. Vale, los suboficiales los tendremos. ¿Cuál es la siguiente que más importancia debería tener? Tasa de mortalidad. Vale, ¿puedo ir a por el multiculturalismo realmente? Sí, tío, ¿qué cojones? ¿Quién lo apoya esto? O sea, que de locos, ¿eh? No sé quién apoya esto. ¿El líder igual? ¿Es nihilista? ¿Quién está apoyando esto, macho? Nadie. ¿Y por qué puedo aprobar el multicultural? O sea, no lo sé, ¿eh? Vamos a intentarlo de una, vamos. De las mejores leyes del juego. Bueno, ahora hacer cuarteles como enfermos. Y prepararnos para ir a la guerra. La economía no será como un avión. Ahora. Bueno, ¿tú qué? Está casi, ¿eh? Vamos a bajarle la autonomía en nada. ¿Estás listo para ser de color verde? Bueno, de momento no está nadie en contra, ¿eh? Y esto va viento en popa. Nice. Aplazamiento, me cago en su padre. Me cago en su padre. Eso es lo que opino. Venga, reducimos la autonomía. Yeah. Y le sigue bajando el deseo de libertad. Nice. Vale, tenemos decisiones disponibles. ¿Puedo tratar de cambiar? Ahora que hemos hecho más fábricas eléctricas. Esto, a ver qué pasa. Más 49K. 87. Decía no cambiarlos todos, ¿no? Nah, palmamos muchísima pasta. No es viable. Otro aplazamiento, tío. Coña. Ay, quería darle a la segunda. Tío, estamos teniendo muy mala suerte con el multiculturalismo. ¿Qué es esto? Éxito 26%, pero ¿por qué estamos teniendo tan mala suerte aprobando esta ley? Pacto de defensa de Prusia, me gusta, venga. Me creo que estamos en el punto en el que hay que empezar a aumentar el sector de construcción un poco, ¿eh? Estamos haciendo cuatro edificios a la vez, es ridículo. Es ridículo, pero está bien, o sea, me explico. Petróleo en Wyoming, mola. Venga, por favor, evento bueno. Aplazamiento, me cago en la leche, ¿en serio? Tío, es coña esto, ¿no? La pena es que se me da tan mal el multiculturalismo. Sea, aplazamiento bien, pero que salga un evento bueno, ¿no? Creo que tuviera que ser un camino de rosas aprobar esto, pero bueno. Congo portugués quiere que le apoyemos la independencia.
Portugal está en la mierda, la verdad. Pero el Congo portugués. Me da un poco igual, ¿qué queréis que os diga, chicos? A esto no hemos llegado ni a incorporar, tío. Pues se me ha olvidado, la verdad. La del multiculturalismo, qué pena, tío. Ah, con lo que mola incorporar el multiculturalismo. Vale, definitivamente estamos haciendo cuatro edificios. Aquí necesitamos un poquito más de capacidad de construcción, ¿eh? Por fin, ¿no? Ya va siendo hora. Pero bueno. Vamos a meter aquí. Otro aplazamiento, tío. No me lo puedo creer. ¿En serio, tío? Qué mala suerte, macho. Hemos empezado con un 46% y no vamos a sacar el multiculturalismo. Tío, esto es como para cargar la partida, ¿eh? Os lo juro, madre de Dios. Un 6% el multiculturalismo, tío. Hemos empezado con un 46%, tío. Qué locurón. Nada, si es que nuestro sector pío se está comiendo la. Bueno, pero se les acaba ya, ¿no? El fondo de inversión. Bueno, pero tienen cola mil cosas. Otro aplazamiento, pues nada. Qué mala suerte, tío. Por Dios, que no la resete, tío. Un revés. Que nos la resete, por Dios, vamos a mejorar esto. Y hay una guerra con Honduras o esto, ¿no? Costa Rica creo que es. Venga, que vamos a probar la infantería de pelotones en acción. Vale, vamos a aumentar más el sector de construcción, ¿eh? Acuerdo comercial de Austria, me parece bien. En Jalisco, ¿dónde es más rentable? En Cabo Norte. Pero no hay gente ahí. En California es bastante rentable. California hay mucha población. Vale, pues. ¿Cuánto ataque pillamos ahora? 55. 42. 42 de ataque pillan, tío. 40, ¿no? ¿Tendrá algún bonus por ahí? De movilización, a ver. Podemos poner suministros básicos. ¿Ha pasado esto al estudio con un tre. Ah, vale, ha saltado al revés. No me he enterado, la verdad. Pero bueno, está en el estudio ahora, nice. Equipo de apoyo, podríamos meter ametralladoras. Sí. Tela y licor, herramientas y opio tenemos 100%. Opio, la verdad que me gustaría tener más. Y aquí esto lo vamos a poner aquí también, yo creo. Hospitales de campo y ametralladoras. Hostia, ¿eh? Los lanzallamas. Tenemos petróleo, lo único. Y de repente tenemos mucho poder administrativo. Vamos a subir esto, yo qué sé. Tío, lo que nos va a faltar ahora, después del multiculturalismo, curiosamente, lo de los hospitales, ¿eh? Pero bueno, con así tiradas bastante malas, ¿eh? Para este pedazo de ley. ¿Cómo va la cola? El fondo de inversión 6K. Es un poco castaña, la verdad. Vale. Venga, multiculturalismo, por favor. Submarinos. Ok. No pensaba emplearlo mucho, la verdad. Pero bueno. Ya sé que estamos palmando pasta como animalitos, ¿eh? Rusia al lado de Prusia, ¿qué está pasando? Vale, hey, boicot chapucero, eso es bueno. Bueno,
Bueno, van faltando radios y tal, pero supongo que eso lo podemos compensar. Y Austria-Hungría me pide por un pacto de defensa. Perdón, Prusia. Una financiación no quieres por 6. Una financiación me renta bastante, la verdad. Vamos a meter, por cierto, esfuerzo de reclutamiento. Podríamos meter también campañas de fomento de la inmigración, la verdad. Pero bueno, ya habíamos dicho que Texas era otro que era muy bueno. Vale, ahora Prusia me financias. ¿Cómo que no? Menos 8, tío. Trágico. Igual me estoy pasando aquí de tropas, como lo veis, chicos. Tenemos 200, a ver. 200 más 198. Y UK tiene 460. Que igual les ganamos, tecnológicamente, pero bueno, como no me fío mucho. Esto está en votación ya, por cierto. Vale, no me das nada más, Prusia. ¿Y aquí por qué no puedo? Ahora tenemos una tropa con Prusia hasta abril del 18. Mierda, me he unido de gratis, me cago en la leche. Ay, qué tonto soy. Bueno, Austria, lo siento, no sé qué pretenden aquí. Cambiar régimen, conquistar Renania, humillar a Austria-Hungría. Nada, vamos a hacer todo lo que podamos. Ya digo, el objetivo de esta guerra en realidad es ocupar estos tres estados y después defendernos. O sea, no tiene más. Si conseguimos eso. Mandamos a nuestro ejército pequeñito aquí. A ver cómo van. Nada, bueno, pero aquí va a dar un palizón los ingleses, que, o sea, los tipos estos, ¿no? Que flipas. Ley aplazada, tío. Es que tenemos una mala suerte, hermano. No, si igual me estoy pasando, tío. Nos falta munición. Mira, hierro, munición, motores. No sé si tengo yo para sostener tanto ejército, chicos. A ver, podemos construir todo esto, dedicarnos a pagar la deuda y después hacer edificios para potenciar todo esto, rollo fábricas de municiones, ese tipo de cosas. Tener un complejo industrial mexicano potente. El fondo de inversión en 600K. Ok. Y ley aplazada nuevamente. Tío, estamos en la recta final. España, ¿qué quiere? Protectorado de Bhutto. Tío, la ley es muy agresiva, ¿eh? 155 tropas que ha hecho España. Y nosotros cuarta potencia, ¿eh? No está mal. Y Rusia de repente se ponen del lado de Bhutto. Tío, necesitaríamos eso que. Que Austria. O sea, que Inglaterra se metiese en algún pollo así gordo. Pero Bolivia del lado de España. Guerra mundial por hacer de Bhutto un lugar mejor, ¿no? ¿Estamos peleando nosotros en alguna batalla? No. Gana Prusia súper sobrado, tío. Fracasos legislativos. Este es un 25%, pero en la última fase. Venga, confiamos, tío. Encima que no se revela a nadie, que normalmente es un dolor de huevos aprobar esta ley.
Vamos a terminar de hacer esto, tío. Terminamos de hacer esto y nos dedicamos a hacer fábricas de munición, armas, tal. Que tengamos bastantes. Porque luego cuando movilicemos este ejército vamos a llorar. Ganan, ¿eh? No terminan de avanzar los prusos. Quiero ver a ver si entra en acción algunos. ¡Oh! Evento positivo, un 10%. Ven a mí. Venga, 55%, literalmente lanzar una moneda al aire. Oye, pusiado. Venga, bien. No sé qué acabo de hacer, pero bien, para ti. No sé si gana esto Prusia. Estamos ahí haciendo un poco de presencia. Oye, 8 millones de rebeldes ya solo, ¿eh? Cuidado. 322 batallones. Si esto no sirve para partir de la cara a los canadienses, yo no sé qué va a servir. Bien, otro evento positivo. 65%. Vamos a tener multiculturalismo, chicos. Confío. Bien, acuñación y menos interés de tipo de préstamo. Súper bueno eso. Por cierto, que tendríamos que volver un poco a sacar estas tecnologías, pero nos hemos metido por otras cosas. Esta está muy bien, sacarla, los ascensores. Muy, muy buena tecnología. Y bueno, ya no quiero ni hablar de lo que ha pasado con la sanidad en esta campaña. Un poco fastidiados de acero. Podemos importarlo. A ver, podríamos importarlo, pero claro. Guatemala sin censura. Hablando de Guatemala. ¡Oh! Multiculturalismo. Sí. El ascenso de las mujeres. Somos el mejor país del mundo, probablemente. Esto todavía no está listo. Yo digo que sí. Para aquí todo el mundo está aceptado. Todo el mundo es feliz. Apenas hay malestar. Hay mucha deuda, eso sí. 12K sin impuestos no ejecutados, no pasa nada. Podríamos probar a movilizar el ejército a ver qué pasa, tío. Vamos a llorar. Damos eso, que Inglaterra se meta en algún pollo gordo. Ahora mismo el tema es que. Ahora mismo el tema es que no sé si movilizando el ejército lo pagaríamos, o sea, no sé. Plan de intereses en realidad tenemos muy pocos. Vale, nuevo gobierno. Este es bastante legítimo. Vale, SF, República Presidencial, Teocracia. Libertades garantizadas, expresión protegida. Ateísmo de Estado, multiculturalismo, o sea, vamos muy guay, ¿no? Lo curioso es lo de los hospitales de la caridad, pero bueno. Que no podamos subir más es un poco raro, ¿no? Pero bueno. No hay nadie literalmente a favor de esto. Eso podríamos subir un poco más. Los asuntos coloniales canadienses. O sea, Alaska, por ejemplo, no la vamos a terminar de colonizar esta partida ni de coña. No da tiempo. Que no pasa nada, pero o sea, es bastante histórico, supongo que se tarde tanto en colonizar, pero es un poco duro también. Vale, pagamos mucha pasta. Bienes de edificios militares y salarios de la administración. Nos faltan motores. Es que el tema es. Uf, ganamos, podemos ganar mucha pasta, ¿eh? Vale, creo que voy a subir los impuestos un poco por pagar la deuda. Aunque es que en realidad, claro. ¿Cuánto debemos? No sé si merece la pena 26 millones. A ver, yo supongo que sí, ¿no? Y estos mientras tanto construyen.
Podrías pegar, tirar una guerra de nacionalización, molaría bastante, tío. Inmigración persa en masa. Y nos piden que invirtamos en su país. Bueno, luego, ¿por qué no? Cada vez palmamos más pasta. Quitas algo. Ropa, pescado, grano, opio. El opio estaría bien. Ah, es bastante insostenible este ejército, tío. Salvo que hiciéramos muchísimas fábricas. Armas en Nicaragua. No sé qué deciros, chicos. En Nueva York, California, ¿no? Están estos edificios. A ver si con esto ganamos un poquito más de dinero. Inglaterra se está metiendo una guerra por ahí. El tema es que no sé si con el ejército movilizado y tal, chicos, rollo. ¿Esto qué es? Una jugada contra Gran Bretaña. Es que estamos como igualadillos ya, ¿no? O sea, yo creo que está. O sea, que la guerra. O sea, menos cara y tal podríamos plantar, ¿no? Estoy viendo si hay como malestar en algún sitio. Falta de infraestructuras y eso, pero bueno, en general estamos bien, yo creo. Vamos a mandar más gente a la calle. Seguimos teniendo 2 millones de campesinos, tío. Curiosamente, ¿dónde? Dakota del Sur, tío, en todo Estados Unidos. Esto está todo sin urbanizar. A ver, todos los edificios que estamos haciendo, en teoría, son para abaratar nuestro ejército. Pero esto no funciona en realidad. Hasta que lo movilicemos. Salir de la administración, igual podríamos bajarlo. Joder, ya ves, menos 62K. No sé. No pinta muy bien, pero claro, es que tenemos que hacer esta guerra sí o sí. Revuelta a Tabasco. Y en teoría muchos edificios que tenemos pues se privatizarán, ¿no? Pero bueno. 300K, ¿esto qué es? Transferir Grecia. Cambio de régimen en Grecia. Protectora de Buto. Se está hinchando España. Y está como muy violenta. Muy violento el juego, con este parche. Eso está guay. ¿Y esta es la misma guerra de antes? Sí, que siguen en marcha. Siguen en marcha. Igual por eso estoy palmando tanta pasta, tío. Porque está como movilizado el ejército, ¿no? Ah, nos falta electricidad a muerte también, ¿eh? Mira, en México, tío. Moral por los suelos. ¿Qué ver si vemos, hacemos alguna batalla nosotros? Aunque estamos con la moral muy baja, ¿no? Ah, con la infantería de trincheras y tal. Claro, es que igual la guerra ha durado mucho, tío. Hay que tener eso en cuenta. Antilibre americano.
No sé, hay algo que claramente nos está fastidiando mucho los ingresos. Claramente 260K en edificios militares es tocho, ¿no? Pero bueno. Quiero decir que hemos metido muchísimas fábricas de munición, pero tampoco son rentables. Por ejemplo, tampoco es que estén terminando de funcionar. Pero bueno. Si aquí hay sacando un poquito de electricidad y tal, nos va a faltar motores. Pero sí, yo creo que si movilizamos el ejército, nos vamos a la verga ahora mismo, ¿eh? Vamos por terminar de tener todo esto, la verdad. Kirguisa, de Rusia. ¿Cuánta población tenemos? Casi 40 millones. Tío, todas las partidas acabo como en unos 100 millones de PIB. Y luego veo gente que se hace como 1 billón y cosas así. Y digo, tío, no sé cómo demonios lo hacen. Gente que es muy buena jugando, tío. Ah, esta batalla estaría bien que la ganases, pero no la ganas. Lanzallamas. Esto requiere petróleo. Mira, aquí nos falta muchísimo motor y mira que estamos sacando. Pero bueno, a ver. Vamos a meter aquí movilización de lanzallamas, tío. El zumo de petróleo, ya podemos tener petróleo preparado, ¿eh? Vale, a ver cuánto palmamos sin estar construyendo nada. Cuando se hagan esas industrias del motor. Que aquí el motor está caro, ¿no? Hace lo que al menos 300 y eso se está produciendo. No tenemos los motores eléctricos todavía, tío. No, es que estamos a full con la tecnología militar, ¿no? A la aviación no la vamos a sacar realmente. Yo esta no la tocaría realmente. Es que yo creo que aviación y esto no lo sacamos en realidad. Podemos ir a por las. Producción de radio se ha completado. Cintas transportadoras es. Es vías eléctricas, es esto de aquí. A ver. Producción de radios que nos da más radios. Venga. Nuestros capitalistas que invierten, tío. Hablando de invertir, vamos a. Bueno. Aún no puedo reducir la autonomía, pero puedo dejar de financiar. Vale, hago es algo. Y esto en el 20 de octubre. Vale, pues ya mismo. Volvemos a reducir la autonomía. Gobernaciones del Báltico. Ese nombre me parece mega épico. Vale. Ya está un poco rebelde, pero bueno, no pasa nada. Vamos a volver a poblar el oeste americano. Bien, griegos. Tío, Grecia, entre que lo ha invadido España y tal, deben estar en la mierda. A ver. Si están perdiendo población. Y nosotros. Mira. También nos ha crecido el sector de construcción. Las 68K. Yo creo que podemos ganar dinero o no palmar mucho. Pues sí, creo que vamos a ganar como 6K o algo así, vale. Poco ridículo, tío, pero bueno. Si podríamos tasar algo que diera un poco más de dinero, el opio estaba bien. Estamos gastando en. En esfuerzos de reclutamiento, sí. Vale, vamos a quitarlos. Ya, a ver, vamos a tasar aquí el opio. Y el café me da también. Venga. Primero, de Francia se pone al lado de Gaza. ¿Qué están haciendo los ingleses? ¿En qué están metidos? Esta guerra está muy bien. Están pegándose contra Francia. Venga, pues vamos a intentarlo, chicos. Vamos allá. Voy a guardar aquí la partida. Subiremos impuestos. Intentar aguantar todo lo que podamos. Lo digo porque de intereses pues no se nos va mucho dinero. Y lo vamos a dejar por aquí. El siguiente ya será, entiendo, el último capítulo. Y a ver qué tal será. Venga, chicos, cuidaos. Chao, chao.